chicas y chicos, sean bienvenidos una vez más a su canal Los Amigurumis de Rolexito. El día de hoy vamos a continuar con la parte del vestido de la princesa Tiana, de la princesa de la película La Princesa y el Sapo. Bien, vamos a ocupar el color verde agua, que fue con el que hicimos los zapatos. Vamos a ocupar un color blanco, o en mi caso que estoy ocupando, un color hueso. Y vamos a ocupar un color amarillo. Bien, vamos a comenzar con el color verde. Vamos a hacer la muñeca a un lado y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a comenzar con la parte del torso, del corset, no sé cómo se llama, y vamos a hacer lo que son 21 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenas. Que esta última cadena nos va a subir para nuestro trabajo. Sale, nos posicionamos en la cadena número 20 y vamos a hacer punto bajo. Un punto bajo en cada uno de nuestros puntos cadena, ¿sale? Es decir, que voy a terminar con 20 puntos cadena, ¿bien? Y esto lo voy a repetir, lo vamos a repetir 6 veces, pero ahorita yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer la primera y el inicio de la segunda, porque de ahí en fuera todo se repite, ¿sale? Entonces vamos a seguir haciendo puntos bajos en cada uno de nuestros puntos cadena. ¿Sale? Seguimos. Quiero darle hacerles la invitación a todos los que están viendo este video. Si no estás suscrito, suscríbete, es totalmente gratis. No cuesta nada el suscribirte y me ayudarías un poco más a mí a mejorar videos, a subir un poco más de contenido, porque así con más suscriptores sé que les está gustando el contenido y pues a mí me animan a subir un poco más de videos. ¿Sale? Vamos por las 19 y la 20. El punto número 20. Bien, así sería nuestro comienzo. Vamos a hacer una cadena al aire y giramos nuestro tejido, ¿sale? Y vamos a regresar con 20 puntos bajos hasta el inicio. Bien, esto va a ser en toda la las 6 vueltas. Vamos a hacer 20 puntos bajos durante 6 veces. Vuelvo con ustedes cuando ya tenga yo los 20 puntos bajos, ¿bien? De las 6 vueltas. Bien, miren, como ven, yo aquí ya tengo mis 6 vueltas, ¿sí? De punto bajo sobre punto bajo. Bien, vamos a unir con un punto raso aquí para cerrar nuestro círculo, ¿sale? Y vamos a levantar 1, 2 cadenas y vamos a hacer aquí mismo un punto bajo, medio punto bajo, ¿sale? Es decir, tomo mi cadena, mi lazada, meto y saco todo, ¿sale? Como si fuéramos a hacer un punto alto, pero me detengo, es medio punto bajo. Y esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Ya estamos trabajando en círculo, ¿sale? Pero de todas maneras van a ser nuestros 20 puntos, pero ahora medio punto bajo y ahora en círculo, ¿sale? Y esto lo vamos a hacer alrededor de toda nuestra vuelta. Bien, medio punto bajo, medio punto bajo, medio punto bajo, medio punto bajo, y así hasta finalizar toda nuestra vuelta. Bien, ahora fíjense muy bien aquí en la siguiente vuelta, porque vamos a trabajar nuevamente. Ahora vamos a trabajar en punto blow,
¿Sale? Es decir, bueno, llegamos aquí y yo me posiciono donde están las cadenas. Me posiciono en la tercera cadena. En la segunda cadena, ¿sale? Y así cierro mi trabajo. Bien, vamos a hacer tres puntos altos. Es 1, 2, 3 puntos cadena, perdón. 3 puntos cadena. Y vamos a trabajar solamente la hebra de enfrente, ¿sale? Como ven, se hace 2. Solamente vamos a tomar la de enfrente, porque después vamos a trabajar la hebra de atrás, pero con otro color, ¿sale? Entonces vamos a hacer 3 puntos cadena, uno más porque es una cadena de separación, y voy a hacer un punto alto, ¿sale? En el siguiente punto, una cadena, y en el siguiente punto, un punto alto. No vamos a dejar de tejer ningún punto, simplemente estamos haciendo una cadena de separación entre punto y punto. ¿Sale? Miren, esto así. Como ven, se está tejiendo en todos los puntos por punto blo, solamente tomando la hebra de enfrente, ¿sí? Y dejando una cadena de separación. Es decir, dejo mi cadena, tomo mi lazada y hago un punto alto de 2 sacadas. Es 1 y 2. Otra, nuevamente una cadena. 1 y 2. Una cadena y punto alto. ¿Sale? Esto lo vamos a hacer alrededor de toda nuestra vuelta. Con los 20 puntos y las 20 cadenas estamos contando que ya vamos a tener 40 puntos, ¿bien? Ahora, déjenme termino este y vuelvo con ustedes. Recuerden, un punto alto y una cadena para de separación. Bien, miren, como ven, ya me estoy llegando al final, ¿sale? Llegamos a la tercera cadena y hacemos un punto raso, ¿sale? También aquí hubo una cadena de separación, ¿sale? Ahora, vamos a hacer nuevamente 1, 2 y 3, que cuenta como un punto alto. En la cadena hacemos un punto alto. Y ahí mismo vamos a hacer un punto alto. Es decir, vamos a hacer un punto alto y un aumento de puntos altos. ¿Sale? Les muestro nuevamente en donde está el punto alto, hago un punto alto. Y donde están la cadena, hago 2 puntos altos. ¿Sale? Y así voy a hacer en toda la vuelta. Un punto alto donde está el punto alto y 2 puntos altos donde está la cadena. ¿Sale? Vuelvo con ustedes. Al finalizar tenemos que tener 60 puntos. Bien, miren, como ven, ya acabé aquí mi vuelta de un punto y un aumento, ¿sale? Ya se va viendo la forma del vestido. Me vuelvo a posicionar en las tres cadenas, ¿sale? Y vuelvo a levantar una, dos, tres, ¿sale? Tres puntos cadena y vamos a hacer punto sobre punto en cada uno de nuestros puntos. Recuerden que tenemos que tener 60 puntos ya después de los aumentos que hicimos. Vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos. Y así vamos a realizar. Dos vueltas. De punto sobre punto. ¿Sale? Es decir, vamos a realizar dos vueltas de 60 puntos altos en cada una de nuestras vueltas. Vuelvo con ustedes cuando ya tenga mis dos vueltas de 60 puntos altos. Así va a ir quedando. Bien, miren, una vez que ya terminamos nuestras dos vueltas de 60 puntos y así quedaría de esta manera, vamos a rematar esta pequeña hebra. Y vamos a dejar un pequeño espacio o un pequeño cordón para después esconder en el cuerpo. Bien, miren, vamos a dejar de tejer con el color verde y vamos a agarrar nuestro color blanco o en mi caso que es el color hueso. ¿Sale?
Y recuerdan el punto flow que hicimos. Bien, ahí nos vamos a posicionar con una cadena o un punto raso. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color verde. ¿Sale? Vamos a hacer nuestra. Vamos a hacer nuestros cuatro puntos cadena. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Y igual vamos a hacer una cadena. Un punto alto y una cadena. Y así lo vamos a hacer alrededor de toda nuestra vuelta como lo trabajamos con la hilaza verde. Pero ahora estamos tejiendo por la parte del vestido de adentro. ¿Sale? Entonces recuerden, es un punto alto y una cadena. Punto alto y una cadena. Y así para obtener nuestros 40 puntos. ¿Sale? Porque recuerden que el punto cadena vale como un punto en esta ocasión. ¿Sale? Entonces, si nada más tenemos 20 puntos aquí, con las cadenas que estamos dejando, tendríamos los 40. Bien, ahorita que termine, vuelvo con ustedes. Bien, miren, nuevamente vuelvo a posicionarme en la cuarta cadena, en la tercera cadena, perdón, de las cadenas que hicimos, y me posiciono con un punto raso. ¿Sale? De esta manera iríamos así. Ahora, vamos a realizar un punto bajo en cada uno de nuestros puntos. Un punto alto, perdón. Un punto alto en la cadena. Un punto alto en la vareta. Un punto alto en la cadena. Y un punto alto en la vareta. Y esto va a ser alrededor de toda la vuelta. Recuerden, ahora tenemos que tener 40 puntos altos. Sale un punto alto en la cadena y uno en la vareta. Vuelvo con ustedes cuando ya tenga finalizado yo mi vuelta de puro punto alto. Bien, miren, nuevamente me vuelvo a posicionar en la tercera cadena que hicimos al inicio y así iríamos de esta forma. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas nuevamente para subir nuestro trabajo. Vamos a hacer otro punto bajo, otro punto alto, perdón, al lado, 2, 3 puntos altos. Y en el tercer punto alto vamos a hacer un aumento de puntos altos. Es 1 y 2. Esta es la secuencia en la que vamos a trabajar. Van a ser 3 puntos altos y un aumento de punto alto. Nuevamente es 1, 2. 3 puntos altos y un aumento. Bien, esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Tenemos que terminar con 50 puntos, ¿sale? Vuelvo con ustedes ahorita que ya tenga terminada esta parte. Bien, miren, ya estoy terminando la vuelta de 3 puntos y un aumento y me voy a posicionar nuevamente en la tercera cadena para hacer un punto raso. Bien, ya que tenemos los 50 puntos, vamos a hacer un punto sobre cada punto de nuestra vuelta. Y vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto. Punto alto en cada punto alto. ¿Sale? Es decir, dos vueltas de 50 puntos altos. Vuelvo con ustedes cuando ya haya terminado yo mis dos vueltas de 50 puntos altos. ¿Sale? Ya no va a haber aumentos ni nada. Solamente voy a hacer punto alto sobre punto alto. Bien, vuelvo con ustedes. Bien, miren, una vez que hayamos terminado las dos vueltas de 50 puntos, me vuelvo a posicionar en la tercera cadena y hago un punto raso. ¿Sale? Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo vamos a hacer 4 puntos altos. Son 2, 3 y 4. Bien, vamos a saltar 1, 2 puntos y en el tercero me posiciono. Y nuevamente vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Y aquí mismo vuelvo a hacer otros tres puntos altos. Dos y tres.
Son cuatro contando las cadenas, ¿sale? Y voy a contar 1, 2 y en el tercero me posiciono. Bien, y así iría de esta manera. Nuevamente se los vuelvo a explicar. Es 1, 2, 3 puntos cadena y ahí mismo donde hice las cadenas voy a hacer 3 puntos altos. Son 2 y 3. Bien. Vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto que tenemos aquí me posiciono con un punto raso. Aquí mismo donde me posiciono vuelven a salir las tres cadenas. ¿Sale? Y vuelvo a hacer ahí mismo mis tres puntos altos. Son 2 y 3. Bien, nuevamente vuelvo a contar 1, 2 y en el tercer punto me posiciono con un punto raso. De esta manera estaría quedando nuestro acabado de esta parte, ¿sí? Entonces vuelvo con ustedes cuando ya tenga toda esta parte terminada. Bien, miren, yo ya estoy terminando los piquitos que le hicimos, ¿sí? O como el, no sé cómo se llama, encaje, algo así. Y me posiciono en mi último punto y dejo una pequeña hebra para después esconder al cuerpo. Bien, de esta manera quedaría este vestido, ¿sale? Lleva unas pequeñas aderezaciones amarillas, como tipo hojas, y las vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a realizar 7 hojas como las que le voy a enseñar ahorita. Yo ya tengo 6 hechas. Entonces ya nada más les voy a enseñar una para que vean más o menos cómo hacerlo. No está muy difícil, ¿sale? Y vamos a hacer lo siguiente. Con el color amarillo vamos a realizar 12 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 12. Una cadena más para darle altura a mi trabajo. Y voy a posicionarme en la cadena número 12. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. Son 2, 3 y 4 puntos bajos. ¿Sale? Ahora vamos a hacer 5 medios puntos altos. Es 1. Recuerden que el medio punto alto es, tomo lazada, me posiciono en el punto que voy a tejer, tengo 3 y saco esos 3. ¿Sale? 2, 3, 4 y 5. Bien, ahora vamos a hacer puntos altos. Vamos a realizar 3 puntos altos. Es 1, 2, y 3 puntos altos. Recuerden que el punto alto es, tomo lazada, meto, saco una vez y saco dos veces. ¿Sale? Aquí donde hice mi tercer punto alto, voy a hacer nuevamente otro punto alto. ¿Sale? Hago otro punto alto aquí mismo. Voy a hacer ahora dos cadenas. Es una, dos. Y vamos a realizar aquí mismo donde hicimos estos dos puntos altos, vamos a realizar otros dos puntos altos. Recuerden que cuando es así, trabajamos en espejo. ¿Sale? Lo que hice de un lado, lo voy a hacer del otro lado. Es decir, si aquí hice mis dos puntos altos, hago mis dos puntos altos. Donde hubo un punto alto, hago un punto alto. Donde hubo otro punto alto, hago otro punto alto. ¿Sale? Ya tengo mis 4 puntos altos y vamos a hacer nuevamente nuestros 5 medios puntos altos. Son 1, 2, 3, 4 y 5 puntos medios altos. Y termino con 4 puntos bajos. Es
1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Bien, este sería el resultado que nos queda. Vamos a realizar una cadena al aire y giramos nuestro tejido. ¿Sale? Porque vamos a seguir tejiendo. Ahorita les explico cómo. Bien, miren, ya que hacemos nuestra cadena al aire y giramos nuestro tejido, vamos a hacer un punto bajo en todos los puntos. ¿Sale? Un punto bajo en todos los puntos. Ya estamos por terminar este vestido, ya son las partes finales, ¿sale? Espero les haya gustado el resultado porque a mí me encantó, está muy bonito este vestido que le estamos haciendo a la princesa Tiana. Y pues ya saben, hay más videos de princesas aquí en el canal y estaré subiendo unos cuantos más videos de otras princesas. Aunque también ya toca subir algo de niño. Pero ya próximamente. Bien, llegamos a la parte donde están las dos cadenas. ¿Sale? Ahí donde están las dos cadenas voy a hacer nuevamente mis puntos altos. Son cuatro puntos altos, pero separados de dos en dos. Voy a hacer dos puntos altos. ¿Sale? Dos cadenas. Una, dos. Nuevamente, dos puntos altos. Es uno y dos. ¿Sale? Y vuelvo a hacer punto bajo en cada uno de mis puntos. Un punto bajo en cada uno de mis puntos. Bien. De esta hoja, como les comentaba, vamos a realizar 7 hojitas. ¿Sale? Y las vamos a coser a la parte blanca del vestido. ¿Sale? Aquí yo ya estoy terminando mi último punto bajo y voy a rematar con un punto raso y voy a dejar una pequeña hebra corta o mediana para después coser al cuerpo. Esta hebra que nos sobra aquí la podemos cortar sin ningún problema para que no se vea mal. Y como les decía, tenemos que hacer 7 de estos. Yo aquí ya los tengo, los 7. ¿Sale? Y se van a colocar de esta manera. Esta parte los vamos a colocar así. ¿Sale? Así van a ir colocados para que dé este efecto. 1, 2. Y así los vamos a ir colocando. Obviamente, pues yo los voy a coser al vestido blanco. Les voy a enseñar más o menos cómo voy a coser uno para que se den una idea. Con una aguja lanera, en este caso yo tengo una aguja lanera con punta, me voy a posicionar aquí en la parte de acá y voy a agarrar este y uno del amarillo. ¿Sale? Nuevamente uno del blanco y uno del amarillo. Y por último uno del blanco y uno del amarillo. Y voy a rematar para poder cortar mi hebra. ¿Sale? Aquí remato. Corto mi hebra. Y finaliza. Como ven, así va a ir quedando nuestro vestido. Y así lo vamos a hacer con los 7 pétalos. Un poco separados para que nos alcance más o menos a colocarse todos. A que si lo realizamos los juntos no nos va a alcanzar. ¿Sale? Más o menos quedaría de esta manera. Ahorita yo ya les muestro todo cosido. Vuelvo con ustedes. Bien, miren, yo ya le coloqué las hojas. En total yo le coloqué 5 para que se viera la diferencia de 2 puntos
de lo que hicimos en la parte de hueso o blanca y un pétalo. Dos puntos y un pétalo, dos puntos y un pétalo, dos puntos y un pétalo. Bien, con esto estaría finalizando yo la parte del vestido. Obviamente, pues tenemos que meterla, la muñeca, al vestido. Ahorita vuelvo con ustedes para cuando ya tenga yo terminada, bueno, montada bien la muñeca. Bien, miren, yo ya le puse el vestido para la parte de la unión. Como saben, y yo agarro una hebra del color del vestido y tomo un punto de uno y uno del otro. Y así lo hago en todo, en los seis puntos, las seis vueltas que realizamos. Ahora sí que básicamente así como amarrándolo como un corset. ¿Sale? Para después rematar y que ya se vea cerrado completamente el vestido. ¿Sale? De esta manera ya se ve completamente cerrado el vestido. Ahorita pues obviamente lo tengo que hacer bien, pero solamente les estaba comentando cómo realizarlo. Vuelvo con ustedes. Bien, miren, pues yo ya he terminado, ya coloqué el vestido, ya se cosió, le puse una pequeña perla con una hebra de hilo verde, nada más, sin cadenas ni nada, nada más para simular el collar. Ustedes tienen la elección de ponerle una flor como esta, pero en el vestido, eso ya queda a su consideración. En mi caso, pues de esta manera fue la que me gustó la muñeca, se ve muy bonita así, ¿sale? Este es todo el video por hoy. Espero les haya gustado. Recuerden, yo soy Luis, el creador de los amigurumis de Rolexito. Y pues, como siempre, les agradezco a todos y a todas los que me ayudan a compartir y a darle like a los videos y que me ayuden para mejorar yo en mis videos. Sus comentarios me ayudan muchísimo. Y pues ya trato de tardarme menos en cada uno de los videos. ¿Sale? Espero les haya gustado esta hermosa princesa Tiana. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que ustedes lo estén viendo. Y recuerden, manos al gancho. Hasta luego.